Bienvenidos a Máscaras, un programa que honra y acaricia el corazón de nuestros invitados. Para comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, pueden hacerlo por Instagram, @ Héctor Maugeri, Instagram, Revista Caras. Y ahora sí vamos a presentarla a ella. Hoy vamos a recibir ante todo a una mujer que siempre supo combatir con firmeza y valentía los momentos más oscuros de la vida. Fue modelo, vedette en los 90 y protagonizó 6 tapas de la revista Playboy. Supo darle un giro a su vida y a su profesión. Dejó las plumas por el escenario, los escándalos mediáticos por el gran amor y sus ganas enormes de ser mamá. A los 49 años fue madre de Giovanna junto a Ricky Diotto, con quien hoy están separados tras 11 años de convivencia y enfrentados ante la justicia. Le damos la bienvenida a Máscaras a la mujer más buscada de la semana, la señora, mi gran amiga, María Fernanda Callejón. Adelante, por favor. Bienvenida. Ay, mi amor, qué lindo, qué linda presentación. Por favor, gracias. Bueno, bienvenida, gracias. A casa. Esta es mi casa. Sí, señora. Esta es mi casa. Sí, señora. Siento, acá me siento feliz, segura. Me has acompañado, como bien lo resumiste, en los momentos más oscuros, más lindos de mi vida. Y más luminosos. Y más luminosos. Pero eso es la vida, ¿no? Y, claro. Eso es la vida, luces y sombras. Pero estuviste siempre. Sí. Porque hay gente que... Pero siempre quiere decir siempre, desde que eras una niña en Villa Carlos Paz. Claro. Con muchos rulos los dos. Creo que antes de inclusive la revista Caras. Ay, pero por supuesto que claro, sí. Claro, éramos dos ruludos que andábamos por echando facha por el verano de Carlos Paz. Bueno, pero esa parte no tenías que hablar. Y me corrías, qué lindo. Esa parte no tenías que hablar. Ahora yo hablo todo. Sí, ahora. Sí, sí. Adelante, acá me siento, sí, claro, con permiso. Ahí tiene su lugar. Qué placer. Sí. Qué bueno, placer, yo estoy feliz, amigo. Feliz, contento, contentísimo de tenerte porque tenemos mucho para hablar. Gracias por elegir este lugar y este espacio para contar tu verdad, para decir lo que sentís. Porque en realidad, si bien vamos a hablar de muchos temas, todo comenzó el 10 de junio, hace muy poquitito. Sí. Y tuvo que ver con una celebración. Nosotros lo que hicimos en el Teatro Colón, la revista Caras, en realidad fue la presentación oficial de Caras Televisión. A través de la revista Caras y el vínculo que María Fernanda tiene de tantos años, 32 años, por supuesto que es y fue invitada como parte de la industria del espectáculo, y también fue invitado su ex marido, Ricky, con su nueva pareja, porque también hemos, de la misma manera que atravesamos los mejores momentos y más luminosos de ella, con el padre de mi hija. O sea, no hay ninguna manera. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Lo que pasa, Héctor, es que, primero que yo hacía muchísimo tiempo que no iba a ningún lado. Hay lugares donde sí voy porque siento esto que hablamos, ¿no? Que me siento cómoda, que siento también inclusive a veces hasta un compromiso, porque vos decís, tantas veces que estuvieron a mi lado, entonces hago esfuerzos, hago logísticas y trato de ir, como fui cuando la invitaste a Giovanna por primera vez. Sí, por supuesto. Que ella estuvo divina en la alfombra. Y bueno, y esta hacía muchísimo tiempo que no iba a una celebración y no quería dejar de estar a tu lado en Caras TV. No, y además también era como de alguna manera como oficializar. La primera vez que recorrías una red carpet con tu novio. Claro, pero eso es como... Eso es por decantación, digamos, no es que uno va, el negro me acompaña ya hace tiempo, uno hoy en las redes puede mostrar lo cotidiano y ya, o sea, hasta digamos que habíamos oficializado en las redes. No es que lo traje a la alfombra, me acompañó como me acompaña. Súper natural, muy contenta, porque obviamente él no está acostumbrado y para él acompañarme a un lugar donde yo me siento bien, feliz y cómoda, y que era que un no poco es una cancha de fútbol. Claro, yo también lo acompaño, también estuve en Perú acompañándolo. Bueno, nos acompañamos porque somos básicamente compañeros de la vida en esta etapa. Bueno, y nada, llego y había un programa de televisión que estaba instalado en el medio, lo cual, qué sé yo, yo estoy acostumbrada a entrar a las alfombras rojas y están todos los medios. Entonces, yo sabía muy bien quién era ese medio. Entonces, bueno, nada, me pusieron la cuca, entré,
Yo no sabía qué pasaba del otro lado, cuando uno tiene un retorno. Bueno, no la pasé muy bien ahí por cuestiones que ya de público conocimiento. Me parece que no soy muy agradable para ese programa por muchas cosas que pasaron. Lamento porque yo trabajé ahí y yo me sentí muy bien cuando trabajé ahí. Pero bueno, luego cuando te vas parece ser como... yo digo que hay muchas mujeres, ¿no? Porque ese programa lleva el nombre del conductor, pero en femenino y en plural. Son unas maltratadoras seriales. Uh-huh. Eso es lo que yo opino. ¿Te sentiste maltratada? Sí, pero no yo. Uh-huh. Yo a veces como espectadora también me informo, veo y veo que no soy la única que es maltratada en ese programa. Uh-huh. Y me llama poderosamente la atención simplemente por algo muy simple. Somos mujeres. ¿Y qué pasa con la mujer que se maltrata? Entonces me pasa como raro. ¿Pero por qué la mujer se maltrata con otra persona? ¿Sabes que no lo entiendo? Son maltratadoras entre ustedes. ¿Vos sabes porque que no solamente tiene que ver con este caso particular, que de verdad no quiero interceder de ninguna manera, porque es una experiencia personal lo que uno vive, sí, ¿no? Sí, no, por pero supuesto. Pero a lo que voy es pero se vive en las redes también. Claro que sí, sí, por supuesto. Se vive en las redes, se vive también... Yo pienso que si se vive en las redes, no porque me ofenda. Yo al principio sí, las redes... Uno cuando no estaba acostumbrada, te das cuenta de que bueno, quién está del otro lado hoy, que hace mucho tiempo manejo las redes y también vivo de las redes, me doy cuenta que las personas que están atrás no son avatares, uh-huh. Sobre todo Instagram, ¿no? Uh-huh. Hay profesionales, hay mamás. A mí me sigue 1,050,000 seguidoras, todas mujeres, de 30 a 60 años. Y que tu comunidad es muy fiel. Mi comunidad es, sí. Y mi comunidad es de mujeres. Entonces, que me han seguido por mi historia de vida. O sea, que te sentiste maltratada. No, y a veces digo, quiero cerrar el concepto de me llama poderosamente la atención, el doble discurso, ¿no? Y las redes es lo que refleja un poco lo que está pasando en nuestra sociedad. Que es como, habrá sido tan, digo yo, pienso, habrá sido tan fuerte el patriarcado o será todavía que las mujeres no podemos dejar de criticar a la otra, de mirar. Y si es una crítica constructiva está todo súper bien porque todo el mundo tiene derecho a opinar y a sumarte. Ahora, si vos vas a criticar para no sumar, para ofender, para... ¿Y recordás, por ejemplo, qué es lo que más te dolió que te hayan dicho, por ejemplo? No, al principio me dolían, hoy ya no me duele, me sorprende. ¿Tiene que ver sí, con bueno, la actitud de vida, con el cuerpo, tiene con que ver todo, con la educación con todo, de tu hija? Con todo, con el cuerpo, con la educación de mi hija fue al principio, con el cuerpo, con la edad. Bueno... Antes, cuando estaba acompañada de mi ex, también lo criticaban por aburrido, qué sé yo, que la cara, que... Después, bueno, inmediatamente, ahí se me desabrochó el vestido, perdón. Y ahora, desde que me separé, ahí fue cuando dije, ¡epa, qué fuerte! Porque hablamos de sororidad, hacemos inmensas... marchas por los derechos de la mujer y uno piensa utópicamente que se ganó un terreno y en nuestra sociedad es mucho de la boca para afuera. Es el doble discurso. Soy sorora, pero ta. Y en particular con estas mujeres que te digo, que me refiero a este programa, me duele porque muchas de ellas pasan o estuvieron o pasaron por lo mismo, por las mismas situaciones o parecidas o similares a las que estoy pasando hoy yo. Entonces, el dedo acusador es como muy ¿No te pudiste fuerte. Comunicar con ellas individualmente? ¿Pudiste hablar? No, ¿tuviste contacto? No, yo no pierdo tiempo. ¿Y qué es lo que molestó cosas? Del Colón? ¿Te molestó que, por ejemplo... Ah, no, y el ¿Te molestó, Colón, por bueno, ejemplo, te quiero hacer una pregunta? Sí. ¿Te molestó que fuera invitado por parte de la revista Caras, jamás. Ricky, con su nueva pareja, Delfina? Jamás, ¿te molestó? Héctor, para ¿Te nada. ¿Te molestó que, por ejemplo, alguien de nuestro equipo haya tenido la intención de unirlos y no por una cuestión morbosa, como se habló, yo escuché eso de morbosidad, sino que simplemente yo creo que hay algo que va más allá de tu ego o de tu sensibilidad y va más allá de la sensibilidad y el ego del papá y es
es Giovanna. Son los papás de Giovanna y van a ser siempre los papás. Por eso. Entonces, no me parece. Va, hasta digo, me criticaron. Cuando se en la fiesta se habló del tema, está uno, vino el otro, qué bueno, pero de verdad, qué bueno, ¿por qué no si quieren hacer una foto? ¿Vos tenías algún problema de hacer una foto? Primero, no me molestó para nada que lo invitaran porque hace, vos lo dijiste, 30 y pico de años que estoy en este medio y cada uno tiene las ganas de hacer el editorial que desea y que quiere. Y los programas que y además vos también has tenido muchas parejas y nunca fuiste, por ejemplo, y eso doy fe, de cortarles la carrera porque te separaste afectivamente. Pero jamás, no se me ocurre. Valoro el trabajo de las personas, valoro el trabajo. Mm. Eso por un lado. Por el otro me entero en la entrada con esta desafortunada nota, que eso tal vez ahí se me vio un poco medio piloteando, ¿no?, la situación. Pero después yo entré feliz con mi negro, divinos, felices. Mira, me dijeron mira para un costado porque parece que está tan oscuro el set que yo no veo el negro, porque parece que es negro. Ahí no está mi negrito. Ahí está saludando, ahí está saludando. Mi amor, sí. Mi compañero. O sea que la pasaron bien. Sí, no nos dijeron todo el tiempo que nos habíamos cruzado. No nos cruzamos. Y si nos hubiésemos cruzado, Héctor, todos sabemos que hay judicialmente una denuncia mía muy fuerte y eso está en la justicia, gracias a Dios, está encaminado. Pero yo en este momento estoy aprendiendo algo que nunca imaginé. ¿Qué? Que estoy aprendiendo que por más duro que sea, hay que separar por Giovanna. Y sobre todo en los momentos, yo a veces le digo al padre de mi hija, podemos estar muy, muy desencontrados y pareciera ser que me has planteado una guerra, ¿no? Pero en el acto del colegio, juntos. Giovanna no puede ¿Ya estar... lo han atravesado? ¿O todavía al no? Al principio él no quería, se iba lejos y yo veía que mi hija, pobre, cabeceaba. No. La imagen de papá y mamá creo que tiene que estar impecable, más allá de que, independientemente de que cada uno tenga sus charlas con su hija, en los momentos que cada uno tenga con su hija. Y... ¿Vos le hablas mal a tu hija de su papá, de Ricky? No podría. No podría porque... Porque yo... Todo el mundo conoce mi lucha. Y él fue el hombre que me acompañó y es el padre de algo que yo amo. Yo voy a pedir a los productores, por favor, si podemos ver algunas tapas emblemáticas que tienen que ver justamente con lo que está diciendo María Fernanda, ¿no? Digamos, atravesó la vida y atravesó los mejores momentos de su vida con quien fuera su marido. Vamos a ver esta primera etapa, nos remite a los 48. Ahí por primera vez estabas mostrando tu panza. Mi pancita de 4 meses, que nos fuimos a Aruba, un viaje hermoso con Fede Bartolo, un fotógrafo. Ay, nos divertimos tanto. Antes estuviste, por supuesto, en la Isla de Caras, en donde juntos... Nos casamos y ahí hicimos la celebración. Y vos ahí pediste a la diosa de la fertilidad. ¿Te acordás? Sí, claro que sí. Ay, eso pero con mucha emoción y con mucho llanto, uno de los productores del programa, Fabián Cataldo, estuvo con vos en ese momento y vino también producción. Muy conmovido. Mientras que era como una nave, como una... Sí, por eso, ustedes fueron parte, digo ustedes, encierro ¿no? a Fabi, a Alicia, a todos, a Lili, a todos... A todos. Yo me siento en familia, Caras Mirá me ha acompañado. Que es esa etapa, por favor. Ay, no, maravillosa, maravillosa. Agradezco el milagro de ser mamá a los 49 años. Fue maravilloso. ¿No? Es hermoso tener también. ¿Sabes qué? Ustedes son los únicos que tienen registrado todo eso. Y yo atesoro ese amor. Yo, por suerte, tal vez para el afuera no, o tal vez para él no. Pero yo por suerte puedo darle luz a eso. Necesito darle luz por Giovanna. ¿Vos crees que Ricky te odia? No podría contestar una cosa así. ¿Pero yo creo que está muy enojado. Yo creo que está muy enojado. Muy enojado. ¿Hoy es tu enemigo? No. Yo no tengo enemigos. Y si tuviese que tener un enemigo y tendría que ser él, yo creo que lo que me va a dejar es aprendizaje.
Y yo estoy dispuesta a aprender, porque a veces uno dice... Atravesar tanto dolor tiene que ser para aprender algo. Y para que yo en ese aprendizaje le dé herramientas a mi hija el día de mañana, porque yo a Giovanna la tuve contra todos los pronósticos. Mira, hay algo y si Dios me dio la oportunidad de tener a Giovanna... Hay algo que, por ejemplo, fui testigo, fue del gran amor que tuvieron y que se tuvieron. El gran amor que se tuvieron. Y es algo que me parece que tanto vos... como él, seguramente en alguna parte está, ¿no? Hoy quizás están viviendo una situación muy atípica y lo que te quiero preguntar es cómo puede ser de ese amor que yo lo vi, lo compartí, lo hemos atravesado a través de las tapas de las revistas, se haya convertido en una situación tan oscura. ¿Cuándo vos sentís que el amor empieza a desaparecer? ¿Cuándo sentís que se empieza esa felicidad, esa magia? Porque de verdad lo recalco, porque en tu caso particular fue todo muy intenso y muy amoroso de verdad. Vos sos una mujer muy intensa. Sí. Y la verdad es que... Y no está mal, porque también la palabra intensa está tan mal vista. No, pero vos entendiste muy bien a qué me refiero. Sí, yo vivo la vida, claro. Entendiste muy bien a qué me refiero. Yo también soy intenso, digo, por supuesto. Y somos pro vida, ¿viste? Digo, ¿en qué momento, Fernanda, vos sentís que se te empieza a desmoronar ese castillo de amor? Tengo varios momentos. Hay uno que no lo puedo contar, lamento no poder contarlo. Lamento. Algún día, cuando la justicia me permita, porque también es cierto que hay muchas cosas que no puedo, que todavía no puedo, que tengo que omitir porque él te así pegó. Corresponde. Una cosa es empujarte y otra cosa es es violencia física. No, de no, pegar. No, nunca me pegó. No te pegó. No, pero por algo se empieza. No sé, yo para mí un zamarreo y... sobre todo acompañado con cosas verbales muy fuertes, yo no lo había vivido nunca. Y menos estando mi hija presente. Por suerte no estaba parada ahí viéndolo, pero mi hija estaba... Ustedes ya venían en el cuarto, discutiendo estaba... mucho, digamos, a través del tiempo. ¿Cuándo vos sentís que el hubo matrimonio... Hubo muchos momentos, el hubo quiebres. Sí, se empieza a quebrar. Yo creo que... ¿Sabes qué pasa? Que cuando te das cuenta... de todo lo que pasaste, que estuviste naturalizando un montón de años. Yo creo que naturalizaba un montón de cosas dentro de ese amor, un montón de situaciones. No sé, no puedo especificar porque esta nota la va a ver mi hija y yo elegí este lugar para cerrar un poco el tema. Pero por ejemplo, yo tenía el foco puesto en mi maternidad, ¿sí? Entonces, cuando yo fui mamá... lo que le pasa tal vez a todos los papás que se sienten desplazados, él lo tomó como muy... Yo sentí, esta es mi mirada y mi percepción de lo que pude... Muy desplazado, vos abocada absolutamente a la niña. Y sí, pero nos pasa a todas las mamás. Y bueno, y por supuesto, imagínate yo con todos mis cuidados, porque yo tuve a Giovanna en una etapa de mi vida muy distinta a otra cuando uno... Porque no me gusta hablar de edades, ¿viste? Eso de que fuiste mamá grande, no, fui mamá. Fuiste mamá. Fui mamá cuando Dios lo dispuso, cuando Dios lo quiso. Sí, lo que por ahí interpreto es que, por ejemplo, llegó en un momento donde vos, digamos, por ahí... Sí, venía de mucho. Claro. Por entonces lo cual estaba como... Es el milagro de la vida. Era el milagro, y yo cuidaba mi milagro y nuestro celos, milagro. Él sintió un poco de celos. Y al principio un poco de eso, después hubo actitudes que yo en ese momento pensaba que era el puerperio, porque hay mujeres que les dura el puerperio... Las hormonas, Héctor, las hormonas nosotros las tenemos, más cuando haces tratamiento, las hormonas te cambian la percepción de la vida. ¿Y cómo estabas vos con todas las hormonas? ¿Cómo Muy eras? Sensible. ¿Llorabas? ¿Estabas? Sí. ¿Cualquier cosa? Entonces no cualquier cosa. Si vos me estás diciendo verbalmente algo fuerte, yo estoy, no me parece momento. ¿Te trataba mal?
Más que tratarme mal, me destrataba. O directamente... Creo que... como lo dije en una oportunidad, no, yo no existía. No existía, pero no porque no existía. Es muy difícil que yo no exista dentro de un hogar. Que yo no exista en cualquier lado, no existe. Por esto que vos decís. Hay gente que dice, pero con tu carácter, con tu intensidad. Sí, con mi carácter, con mi intensidad, con mi personalidad, lograron rebajar mi autoestima, sentirme absolutamente desvalorizada como mujer, como mamá, como profesional. Nunca... Es fuerte, porque todo eso yo me estoy dando cuenta tal vez también ahora. Por eso te digo, cuando uno naturaliza una serie de situaciones y te das cuenta que fueron años... Y decís, bueno, estamos hablando casi de 8 años, ¿no? Ella tiene 9 años, ¿no? ¿Cuántos años tiene Giovanna? Sí, cumple ahora... Por ejemplo, ponele que al año... Ponele... Sí, ponele que fue hace 5 que yo empecé a no poder entender, inclusive pensé que era una crisis personal de él. Pasaron cosas también. Él pierde a su papá cuando él es padre. O sea, él estrena paternidad, pero no me quiero extender porque a mí no me gusta que él hable ni de mi padre, ni de mi madre, supuesto, ni de mi hermana. Pero a mí me importa saber lo que te pasaba a vos. Pero digo, una crisis no personal. Podías, vos sos una mujer que no estás cómoda en el silencio. Siempre quería hablar. Vos sabés que yo dialogo a veces demasiado, lo reconozco. Pero bueno, soy así. Y también, ¿y qué pasa con en esa este gana? Soy así, empecé a notar que este... Esto soy así, no quiero que seas más así. Y a mí, la verdad, ni antes, ni hoy, ni mañana me van a venir a decir cómo tengo que ser o condicionarme para que yo no sea yo. No hay nada más maravilloso en la vida que ser uno, que ser honesto. Tengo defectos y virtudes como todo el mundo. Tengo una profesión que si vos no sos del medio, en el caso de Ricky... Fue odontólogo siempre, yo lo conocí odontólogo. Bueno, también estaba y la el música, hobby ¿no? De la música, fue músico en su ciudad natal, pero no era un hombre que tenía una carrera que podía entenderme por ahí de igual a igual. Entonces yo entiendo esa parte. Nosotros tenemos un mundo que tiene una vorágine o tiene ciertas cosas que tiene un ritmo que hay gente que no lo puede llevar. ¿Y no también pensaste que el hecho de, por ejemplo, de tu fama, de estar vinculada en el medio, de una persona que ingresa a ese medio, algo cambia con las personas? Yo lo acompañé mucho. Porque además también lo acompañé en este... Por eso te digo, era un hobby la música para él. Y yo veía que más que un hobby era una pasión. Y yo lo acompañaba. ¿Cómo? Y bueno, obvio, presentándole a toda mi gente. ¿Y eso fue un error? No, para nada. Yo no me arrepiento de nada, ¿eh? De nada, Héctor, te juro. Yo no soy de arrepentirme en la vida de las cosas que hice, por más duras o equivocadas que esté. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo puede ser que una misma persona que, por ejemplo, admira... ¿No? Porque de alguna manera él cuando te conoce es... Me conoce ahí, así, claro. Te conoce así, te admira, sí. Se siente totalmente sorprendido y halagado por tu personalidad, por tu forma de ser. Eso mismo después lo quieran destruir. Esto pasa, no es la primera vez que lo escucho, ¿eh? No es la primera vez que lo escucho con una mujer. Y aparte digamos, me lo dijo, no es que es, ¿qué no es, lo es que te es dijo? Tácito. Te voy a destruir. Sobre todo... Mi imagen quería destruir. Quiere destruir. Y hay vastas pruebas de eso. Pero eso no tiene nada que ver ni con su presente ni con el mío hoy. Eso sí quiero... No, porque al final no terminé de contar lo de la fiesta. Yo iba con... Cuando se criticó tanto esa foto, viene Fabi y me pregunta, ¿a vos te molestaría sacarte una foto? Mi hija sabía que estábamos los cuatro en esa fiesta. Y viste cómo son los niños. Los niños, ella me dice, ay mami, ahora papi está de novio y qué lindo sería que esta Navidad
¿podremos, papi? ¿Le gustará que estemos los cuatro? Y, viste, yo no sé. O sea, yo trato de manejar... es muy difícil. Estoy aprendiendo a separar, porque yo también estoy sanando. Estoy sanando y estoy... Y a la vez que estoy sanando, estoy creando una hija, mujer, nuestra única hija. Entonces yo trato de dividirme, de buscar herramientas. ¿No pueden tranquilizarse un poco los dos justamente? Yo estoy tranquila, justamente por Giovanna, que vi a los dos, con cuánto amor, con cuánta dedicación. Primero la buscaron y después la acompañaron en su crecimiento, los dos. Es que yo estoy tranquila, yo estoy tranquila, yo estoy bastante tranquila con todo lo que vivo a diario. En la interna, nadie conoce la interna, Héctor, y yo te puedo asegurar... Yo lo escuché la vez pasada decir, lo único que pido es paz, que vos no le estás dando paz ni respiro. No, bueno, hay gente que es espejo, es espejo. Si vos querés paz no tenés que plantear la guerra, y menos que menos por algo material. No voy a decir la palabra porque no la puedo decir, pero acá... Hay un punto que se empezó a... Yo voy a evitar contarte situaciones, pero acá hubo un conflicto que se generó. La génesis no es fuera del matrimonio. ¿Viste? Cuando decís, vos conocés al papá de tu hija o a tu marido cuando te separás. No, no. Esto fue en el seno familiar. Este conflicto económico empezó en el seno familiar. La plata siempre es fría y destruye. Pero estando en matrimonio, separa. ¿No es raro? Horrible. Vamos a una pausa, por favor, y volvemos con mi querida amiga Fernanda. Gracias. Estamos acá, bueno, volvemos con María Fernanda y... Escúchame, Héctor, perdón que sí. Te interrumpa. ¿Vos cómo me viste en la fiesta? En la gala de Caras TV. ¿Cómo me viste? Fabulosa, desde que entré... Fabulosa, nos hemos saludado, te he visto emocionar con Mirtha Legrand, caminar junto a ella... Participar del show de Julia Senko, de Martín Savi, estabas con... Estábamos con Panam, con Novarecio, y el marido. ¿Por qué dicen que yo lo corría por todos lados? ¿Usted, vos me ves a mí corriendo? No, generar una foto que yo no te tengo que pedir. No, lo de la foto, digo, la foto, hubo gente que... Una conductora dijo, porque vos, primero que te culpó de cerebro maquiavélico, que nos quiso pelear, pero eso a mí me molestó dicho, muchísimo. No, y después dijo que yo que yo quería la foto con mi hija. Si yo quiero una foto con mi hija, lo llamo a Héctor, que jamás lo llamé para una foto. Me lo pide él, o sea, me lo pedís vos. Y ese, que la cuenten como quieran. El tema económico, por ejemplo, es un factor determinante en este momento. Siempre lo fue. ¿Siempre lo fue? Siempre. Y bueno, imagínate, yo hace 40 años que van a ser 39 y pico, no sé, sí, a los 18 empecé, acabo de cumplir 58 años y trabajo desde que tengo 14 años. Siempre me manejé mi economía, bien, mal, a veces muy arriba, a veces muy abajo, como todo en este país. Y cuando empezás un proyecto familiar, antes de casarme, estaba con algunas cuestiones, pero es raro que yo no tenga nada a mi nombre, ¿no? ¿Ah, no tenés nada a tu nombre? No. ¿Está todo a nombre de él? Claro, se puso todo a nombre de él. ¿Y vos no sabías esto?
Sí, claro. ¿Sabías que se lo iba a poner a nombre de él? Claro, cómo no. Yo le di ¿y pero toda qué? Mi confianza. Pero por eso digo, es raro que me... no que me culpen, sí, que me culpen de algo de la economía, siendo que yo no la manejaba. De hecho, es más... ¿Vos te vas a mudar? ¿Vas a salir de esa casa? Yo voy a pelear por los derechos de mi hija y de los míos. Yo no puedo hablarte de cosas muy técnicas porque tenemos una cautelar. De hecho, esta semana él rompió la cautelar. No solo él, sino considero que hay personas que no debieran opinar de cosas que no les corresponden. Me parece que no. ¿Como su novia, por ejemplo? Me parece que no. ¿Te molestan los comentarios de Delfina? No me gusta que opine la gente que no corresponde que opine. Bueno, es la pareja de él. ¿Le están preguntando? ¿Es la pareja? ¿Es la persona que él eligió? Sí, pero mi hija tiene 9 años y habla hoy. No le gustó. ¿No le gustó qué? No le gustó. ¿Algo en particular no le gustó? ¿Qué dijo? Que opinen. Yo a mí no... Al negro... Yo hace un año que estoy con él y... ¿Y te molestó, por ejemplo, verlo a él con Delfina, no, publicado en la revista Caras? No, si yo le contando que está feliz. Que sea feliz, pero que sea feliz. Yo soy feliz. Porque me parece que la vida es eso, es ser feliz a pesar de todo lo duro que te pase. Y ese es el ejemplo que yo le tengo que dar a mi hija permanentemente. El ejemplo que le tengo que dar a mi hija es que nadie tiene derecho a maltratarla ni a destratarla, así sea mamá, papá, hermana, tía, primo. Ese es el ejemplo que yo le tengo que dejar a mi hija. ¿Qué te dice tu hija? Hay personas que me dicen, cállate la boca. ¿Qué dice Giovanna? ¿Por qué me voy a callar? ¿Qué es lo que tengo que callar? No, no te vas a callar nunca. Nadie tiene que callar. Trabajo mucho con mi hija. Con todo esto, porque yo me angustié mucho, Héctor. A mí me quitó el sueño años de cómo le iba a decir a mi hija que yo no iba a estar más con su papá. Yo soy la que tomé la decisión. Yo fui la que se enteró por televisión un montón de cosas, que está bien, no es causal de divorcio hoy, que te engañen ni nada, porque cuando uno no está bien y no anda bien, tampoco es, ay, estábamos en crisis, no la pasábamos bien, bueno, somos humanos. Pero yo soy una persona pública y es muy duro enterarte por la televisión ciertas cuestiones, ser amenazada y tratar de sostener algo que yo estaba trabajando. Yo estaba trabajando en ese momento en LAM y no podía hablar de ciertas cosas porque estaba amenazada. Estaba presionada, no podía contar nada. Y encima veía que pasaban situaciones y para mí fue un tsunami, así lo defino. Para mí fue... por eso te digo, quizá tal vez todo lo que te conté antes es lo que yo... La ficha que me empezaron a caer después, porque uno naturaliza, ¿viste? Uno quiere. Yo quería forjar esa familia para mi hija. Yo no dormía pensando cómo le voy a decir a Gio. Me he sentido culpable. ¿Y cómo se lo dijiste? Muy culpable. Bueno, enseguida acudí a, no solo a mi psicóloga, sino a una psicóloga de familia. Muy a pesar de la otra parte, porque la otra parte no cree en los psicólogos, o sea, para él ir al psicólogo es estar loca. Yo creo que hoy la salud mental es todo. Y no hay etapas ni edades. La salud mental es todo. Por eso yo hoy soy muy consciente de preservar la psiquis de mi hija, así que ella tiene un espacio donde la acompañan, ¿cómo? Yo la acompaño mucho, dialogamos, charlamos, pero eso no significa, perdón, que yo le hable mal del papá. Hay maneras y maneras. Yo a mi hija no le voy a mentir, jamás. No le puedo mentir. ¿Vos crees que el padre habla mal de vos? Yo hablo mucho con mi hija. Me estás diciendo que sí.
Yo hablo mucho con mi hija, es lo único que puedo. ¿Y qué te dice? ¿Cuáles fueron las palabras que utilizaste para decirle que mamá y papá se van a separar y que ya no se aman? No, fue muy loco porque yo me preparé, lo hablé con él, le dije, mira que a mí esto me está angustiando mucho, me quita el sueño, lo demás veremos. Ahora enfoquémonos en cómo se lo vamos a comunicar. Él. Yo iba y venía y hablaba mucho con la psicóloga. Y un día estábamos en la cama y mi primerío se lo dijo así de... ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Entonces decís... Inmediatamente entré con este guioncito que me había enseñado la psicóloga a decirle. Entonces le dije, es que papi y mami no se quieren más como novios. Él va a ser tu papá siempre, 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 siempre. Y yo, tu mamá, y vamos a ser familia siempre. Y vamos a ser familia siempre. Te guste o no. ¿Qué es lo que te provoca esa emoción que te... No, es dolor. Es dolor. Es un dolor muy grande. Que mi hija sabe, porque mi hija ya es una niña, pero es una preadolescente infantil. Los chicos de hoy vinieron a enseñarnos. Lee las cosas antes que yo. Me acompaña mucho, es muy feliz, yo trato de iluminarle eso, que ella es luz. Y me duele eso, me duele. Me sentí muy culpable muchas veces de haberle roto una familia, pero después entendí que, bueno, eso es una secuela muy común de los que sufrimos violencia. Y la violencia no siempre está enmarcada en un golpe. Y quizás también está esto que vos decís, ¿no? De el destrato, el estar tanto tiempo, sentirte desvalorizada, hace que permanezcas en esa sensación de culpa todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿No? Como si fueras responsable vos de algo. Sí. Y a veces... Tal vez tengo mis... errores cometemos todos acá. No, en una pareja los errores son de a dos, siempre. Y a mí nadie me hizo. Yo me dejé hacer. Yo me dejé hacer. Qué bueno que lo permití. Sepas. Hay una cosa que dice Rolón que lo amo, que es cuando el amor entre dos personas es darse poder mutuo. Porque cuando el amor es tan grande, le das poder al otro. ¿Y sabes cuándo te das cuenta que te ama? Cuando no utiliza ese poder. ¿Y vos sentiste que él empezó a utilizar ese poder inmediatamente? Él me sentía culpable por todo. Por todo. Y parecía que, no sé, mala madre, mala profesional, mal negociante, mal, todo mal, todo mal. Ah, bueno, todo mal. Me estoy matando para llevar una vida adelante con mi hija a los 58 años. Hay que tener una niña de última generación a los 58 años y estar así, sana como estoy yo. Pero yo me daba cuenta que no me priorizaba. Y esto es piramidal. Si yo, que soy la guardiana de Giovanna, hablo de la parte que me toca a mí, porque yo también pienso cuando está con él y está momentos con él, a veces me angustio y digo, la estará pasando bien, y a veces la llamo y yo sé que del otro lado se ofuscan, pero yo, para saber si la está pasando bien, no estaba acostumbrada a estar lejos de mi hija. No, y el día que te quedaste sola por primera vez. Ah, no, no, no. Bueno, el día que me quedé sola por primera vez,
quise llamar a una amiga y como todos me hablaban, todos mis amigos y mi gente y mis afectos que me acompañaron, me hablaban del tema. Y ahí me fui al Instagram. ¿Quién estaba en el Instagram? Y el negro. Estaba el negro. Dije, yo creo que con él es momento hoy de hablar con él, porque yo nunca había hablado. Él me había dejado algunos mensajes estando en matrimonio, diciéndome que qué lindo que me veía en familia, qué bien, qué lindo. Y ese día decidí, sentía mucho frío, la casa. Mi casa es una casa normal. No vivo nunca antes. No, es una casa funcional, planta baja. Es una casa que ya compramos con algunos años. Una casa que no, sin terminaciones de obra, que se le tuvo que poner mucho. Es una casa que es muy, yo siempre digo que es una casa que tiene confort, no lujo, y tiene, es nuestro hogar, es nuestro hogar, ya no hablo de casa, hablo de hogar. ¿Nuestro hogar a quién te referís? De mío y de mi hija hoy. Y es el centro de vida de mi hija. Ahí creció, era un proyecto familiar para ella, no para ¿Y nosotros. ¿Y vos decís que te lo quieren sacar? ¿A vos qué te parece? A mí no. Yo si no estuviera con Giovanna la hago corta. Y me conocés, Héctor. Volví a empezar tantas veces en mi vida. Estoy sana. Siempre tuve trabajo. Siempre. ¿No vas por detrás de la plata? Tuve una pareja con todo el poder y toda la plata, estuve 7 años, le di mi vida, hoy es mi familia, hoy streameo con Natalia Coppola, vos sos mi padrino, el padrino del programa. Escuché una el cosa. Streaming. Ojalá que tengamos tiempo, me encantaría recordar algo. Sí, claro. La revista Caras también fue testigo de esto que estaba hablando ella, ¿no? De una historia de amor con Coppola, muy enamorados. Y nosotros hicimos una producción en Estados Unidos, que fue muy comentada también últimamente, y tenemos las imágenes donde ella anunciaba en exclusiva para Caras, en la década del 90, estamos hablando, ¿no? 90 y algo. 90 y no, de 90, esto de, en el 97 creo que fue, no, en el 97 o 98. Sí, me parece que por ahí fue. Yo soy muy mala para las fechas y más con tenemos cuestiones. Tenemos las imágenes de la producción. Mirate. Ahí está. Mirate. En el Central Park. Y además ahí dice Fernanda Callejón y dice estoy embarazada. Claro, porque yo me enteré ahí. Sí. Yo me enteré ahí porque ahí empecé a descomponerme. Un hijo de Guillermo Coppola. Sí. Imágenes increíbles en New York, fue exclusivo por primera vez. De hecho, vos habías perdido ya un bebé, entonces sí. Estabas con mucho temor. Y fuiste a San Patrick a rezar. Sí, claro, porque soy creyente, soy muy creyente. Y soy una mujer de fe. Y vos sabés una cosa, que vino Coppola acá. Estuvo Coppola. Y ¿querés ver lo que pasaba? Vamos a ver. Dale, claro. Mira, su mamá, su papá, su hermana, su sobrina, muchos años estando en la oscuridad. Sí, sí. Porque pero ella, en algún momento ¿por también. ¿Por qué no la presentabas? ¿Por qué no la oficializabas? No era que no oficializaba, Héctor, era que yo siempre alguna cosa tenía, ¿viste? Y ella me sabía aceptar. Sabía aceptarme, sabía que me hacía bien, que de alguna manera yo era feliz así, y me supo pero manejar. Quedó embarazada. Sí, siempre, eso fue un tema que siempre quedó en como una.
una materia no resuelta. ¿Dudás que, por ejemplo, ella...? No, jamás. Mm. Pero bueno, hubo cosas. Y si así fue, lo lamento muchísimo, porque... ¿Pero qué quiere decir que quedó cosas como una materia no resuelta? Y porque nunca pude confirmar yo... ¿Estaba embarazada? Sí, claro, yo no lo pude nunca confirmar. Mm. Tampoco era, dame, mostrame, no existía. Lo que recuerdo que para... Guillermo es familia para mí. Yo, ha sido un gran amor, un gran maestro. ¿Sabes qué pasa? Que él a veces yo noto, y le ha pasado inclusive durante muchos años con la gente que él ama, y lo ha dicho públicamente, su vida era Diego. Su amor era Diego. Entonces a veces le pasaban cosas a él, fuertes, familiares, de lazo, y no lo podía... ¿No viste que él dijo, yo tampoco preguntaba? Él tenía también un discurso que llevar públicamente, eran otros la manera de comunicar. Y por otro lado... Me llamaba para ver pero si estaba bien. Por ejemplo, sí. Acá, por ejemplo, hay algo también ambiguo, ¿no? Como bueno, decís, pero vos sabés que los hombres dice, con ese tema... Por un lado dice, por supuesto que creía, pero bueno, nunca me quedó como muy... Nunca fue comprobable. ¿Y si cómo me va a comprobar si estaba en una Ferrari? Iba acá, iba allá, venía, subía, bajaba. No, ahora estoy acá, no, ahora me fui a Uruguay. No, porque el Diego... No creo que lo haya dicho por no sé. Igual nosotros esto lo charlamos después. Me imagino. Pero ya pasó, porque... No, a mí el pasado, de verdad, para mí el pasado, si bien obvio, uno atesora, recuerda, el pasado te construye... ¿Para cuánto lo amaste, no? ¿Cuántos ovarios hay que tener para yo saber? Yo era una mujer que amaba demasiado. Saber. Me acuerdo que esa época salía un libro, Mujeres que aman demasiado... que creo que me lo regaló Moria, porque Moria ya no la podía porque creer. Ahí, fíjate que, por ejemplo, estás hablando de una mujer que no eras la segunda. Si bien eras la amante. Eso, no eso es lo que segunda. Quiero contar. ¿Viste cuando el real significado es decir la amante? Claro, la amante en el todo sentido sí, de la palabra. Porque cuando decimos la amante no era por descalificador. Claro, y también se me criticó mucho. ¿Por qué? Porque yo era la novia de él. Estábamos todavía ahí, era una época donde pasaban muchas cosas, sobre todo en la vida de Diego, y él tenía que estar atrás. Era todo un clan, era todo un... ¿no? Pertenecer a ese para lugar. Ninguna mujer pudo, frente al amor que él tenía y se tenían juntos, ninguna mujer pudo separarlos. No, y yo de hecho, a mí me encantaba, yo respetaba mucho, como dice él, yo lo entendía, yo sabía qué pasaba ahí, y yo sabía que también por qué estaba ahí, y yo lo elegía conscientemente, pero ¿qué pasa? Éramos novios, hay gente que dice que nunca se nos vio, mi amor, nos mostrábamos en todos lados, cancha de Boca, en las fiestas de Punta del Este, en todos lados, lo que pasa es que cuando yo estaba de novia con él, él decide... unilateralmente casarse con una mujer. Y vos te enteraste y por yo me entero por televisión. Con Natalia Coppola, con su hija, las dos llorando. Yo hoy lo cuento, lo contamos con a modo de risa. Entonces, ¿qué pasó? Técnicamente pasé a ser la amante. O sea, técnicamente. Pero no fuiste... Y mirá vos qué loco, porque cuando él se casa, al tiempo me blanquea. Y bueno, era una... Todo el mundo dice, pero ¿cómo? Y bueno, gente, es mi vida. Claro, es lo que te pasó. Es así, es lo que me pasó. Y también esa señorita... Nunca la dibujé. Siempre fuiste muy clara y muy honesta con tus sentimientos, eso es verdad. Y bueno, pude haber estado equivocada en elegir un hombre así. Sí, bueno, pero lo elegí. ¿Y sabes qué? No estoy arrepentida. ¿Vos sos una mujer fiel? Súper. ¿Súper? Sí, sí. Yo donde siento que... Es más, es una regla, no una regla, es algo que manifiesto
muy incipientemente cuando va a una relación. Me gustaría terminar con unas tapas para recordarla. ¿Me vas a hacer llorar? No. Te voy a hacer sentir hermosa, porque sos una mujer hermosa. Gracias. Pero en las tapas de Playboy fue realmente un boom. Digamos, la verdad, has protagonizado. No, sí, a son no hermosas. Le gusta. No, yo por mi hija. No, pero además son hermosas. Bueno, acá mirá, la rubia, la morocha. Karen Reijard. Con Karen, fabulosa. Mi primer tapa, haciendo peores nada. Ay, Dios mío, con 60 puntos de rating en Canal 13. Que te sentías el poder de la mujer. Vamos a ir viendo otras. Sentías ese poder, digamos, de la sexualidad. Yo siempre fui muy natural con la sexualidad. Me parece que la sexualidad sigue siendo tabú y castigada. Depende de dónde. A mí obviamente me dio mucho pudor, pero yo me vine acá a estudiar con Alesso y a los cinco días... Y una cosa llevó la otra. Claro, a los cinco días fui a buscar un material editorial Perfil, como estaba en calle Sarmiento, lo encuentro a Carlos Vera, el coreógrafo de Moria, me dijo, venía a audicionar, fui a audicionar, y a los 10 días era la vedette de la calle Corriente y me tuve que poner en pelotingui con Moria, que además... Súper pro Moria, creo que el desnudo más cuidado que hice en mi vida, sacarme la ropa en proscenio. Lo que me gusta es que, por ejemplo, escucharte que todo construyó a esta mujer. Claro. Todo construyó, todo. Esos desnudos, esa chica que vino, por ejemplo, de Carlos Paz, con la ilusión de ser actriz, pero de golpe se encontró con las plumas, se subió al escenario, vivió historias de amor maravillosas. Mira, fui libre y soy una mujer libre. ¿No? Sí. Soy una mujer libre y es lo que quiero para mi hija. Por supuesto, estoy criándola y cuesta poner límites a los chicos y todo, pero yo quiero que ella sea libre. Muy, soy una... Bueno, yo no que lo diga ella, yo me considero... Tenemos a una secretaria que se llama Lolita, que sí, es hermosa. Sí, la vía Lolita es preciosa. Sí, tenemos un regalito para vos, para que se lo lleves a Giovanna. Es No, y quiero dejarle un mensaje a las mujeres viendo esta etapa ahí, ¿no? Y con toda esta cosa del cuerpo y de la erotización, ¿no? ¿Qué te gustaría decir? Nada, que terminemos de juzgarnos y juzgar. Es parte de la vida también erotizarse. Bueno, a mí en esta oportunidad me tocó que sea un trabajo. Y hoy estoy en una plataforma también donde es un trabajo. Vení mi vida, gracias, no la quiero mira, para ahí tenés un mini mouse. ¡Ay, un mini! Me encanta, gracias. Que seamos libres, mujeres, cualquier etapa de la vida. Es maravilloso sentir sensaciones, emociones, el erotismo, la sensualidad. No se debe perder, porque eso es parte de nosotras. Y vivirlo sin naturalidad. Y vivirlo sin prejuicios. Mira, me gusta siempre despedirme con mis invitados con un abrazo y me gustaría mucho, si me lo permitís, invitar a tu amor, a que pase un segundito, nada más que para abrazarnos. Vení, quiero darte un abrazo, porque sos una persona, Fernando, que le haces mucho bien. Vení, acércate un segundo. ¿Puedo apoyar esto? Sí, claro. Vení. Esto es informal, mientras, es como si estuviéramos en casa. Venga acá el hombre que le ayuda en su amor. ¿Cómo va? Venga para acá. Decime una cosa, decime cómo... Me van a hacer sanguchitos. No, decime cómo es... Como tiene no puedo, muchos años, con mi humor, tiene no muchos puedo. Años de teatro de revista. No, quiero que me la definas a ella con una palabrita, si tuvieras que definirla. Única, mágica, madraza, excelente persona, corazón inmenso, pura, gran esencia, una mujer con todas las palabras. Increíble que el amor vuelve al amor, ¿eh? ¿No? El hilo rojo. Y ahora sí vamos ya a hacer... Ya te contaremos porque esta parte no la tenemos en la revista. Es para la segunda. Lo único que ahora vamos a hacer una cucharita, nos despedimos. Sí. Gracias por venir, gracias de verdad, gracias por estar acá. Para porque acá te voy a engañar un poco. Yo te quería abrazar.